EA Sports. It's in the game. Bueno, muchachos, bienvenidos al FIFA 11. Para muchos, el mejor FIFA de Play 2. Ya venía con el modo carrera. Conviértete en portero. También algo nuevo. Las ligas. A ver qué equipos hay en el resto del mundo. Como siempre, FIFA, muchísimas ligas. Los maestros de las licencias. Selecciones. Bueno, vamos a utilizar al Real Madrid. Con Kaká. Y sí, el clásico ante el Barcelona. Messi, Xavi, Iniesta, Pedro, David Villa. A ver, Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo. Sami Khedira, Xavi Alonso, Ozil, Kaká, Cristiano Ronaldo y el Pipita Higuaín. Si es mejor Higuaín que Benzema. Uff, Di María. Di María, pero tocas como cambiar formación. Con un solo punta. No, esa está bien. Alonso. Está bien. Di María. Estos dos invertidos. Cristiano e Higuaín. Gago, Diarra, Arbeloa, ahí está bien esto, amigos. Vamos al fútbol, FIFA 11. Buenas, Paco, ¿se te ocurre un plan mejor para estar junto a mí en la cabina de comentaristas en este partido? Se me ocurren tantos, pero no me hagas hablar, no me hagas hablar y que esto empiece. ¡Dale, Manolo! Si hay dos aficiones, Paco, que no se pueden ver, son las del Barça y el Madrid. Cierto, Manolo, como el agua y el aceite, por así decirlo. Vamos. El bicho. David Villa con el balón.
Messi con el cuero. Iniesta. Pepe. Xavi Alonso. Messi. Atentos a Lionel Messi. Alves. Y ahora Puyol. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Messi. La defensa está presionando con intensidad. Pedrito. Iniesta me gusta más cerca del área rival, donde sus habilidades de creación de juego le permiten dar ese último pase. Y ahora Xavi Alonso. Di María. Kaká. Puede sacar petróleo. Sí, 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 son una defensa excelente. ¡Van a por ellos! ¡Atención, que hay peligro! ¡Qué buena anticipación tuvo el defensa! ¡Y ahora David Villa! La incorporación del tercer futbolista permite desatrancar una jugada complicada. ¡Qué bien está hoy la defensa! No como el otro día, que cantaba por Soleare. ¡Uy, Kaká! ¡Y ahora Sergio Ramos! ¡Bicho! ¡Di María! ¡Veamos qué es de ese ataque! Tiene opciones de sobra. Ha sido una dura entrada. La falta es clarísima. Cristiano, lejísimos. Víctor Valdés. A ver si se puede, Cristianito. Tirará puerta. Ha realizado la parada del encuentro. Era casi imposible que el portero no atrapase el disparo desde ahí. Marcelo. Pepe. Cristiano Ronaldo. Kaká. Solo ante el portero. La defensa ha hecho suyo el balón. Pedrito. No, Sergio. No, se nos faltó a Nico. A ver. Que saca la pelota. O a menos que haya pitado mano. Uy, peligroso. ¡Vamos, David Villa! Rápidamente se tiró al suelo para evitar sorpresas. Ha sacado como mandan los cánones. ¿Qué hizo? Debería aprovechar esos regalos. Marcelo. Carballo. Carvalho. Higuaín. Deje ahí, pipa. ¿Bicho? ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! Con una defensa así, el portero puede estar bien tranquilo. Villa. Y ahora Messi. Upa. ¿Cómo hizo eso? ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! Bueno, Angelito y María. ¡A Vidal! ¡Busquets! Estamos casi en el círculo central y el balón, por tanto, volverá a iniciar el juego. ¡Messi con el cuero! ¡Xavi! ¡Messi! Ahí anduvo más listo y recuperó el control de la pelota. ¡Higuaín! ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Y ahora Iniesta! ¡A Vidal! ¡Higuaín! Tengo que admitir que a esa altura del partido esperaba haber visto uno o dos goles. ¡Iniesta con la pelota! ¡Y ahora David Villa! ¡Cristiano Ronaldo! ¿Cuánto van a tardar en recuperar ese balón? ¡Villa! ¡Y ahora Messi! ¡Vamos acá! ¡Uy, vamos acá! El ataque se concentra en una zona del campo como si pretendieran atraer hacia allí a la defensa. ¡Y el ataque se desbarata! ¡Cristiano
Ronaldo. Por muy poco. Me tiene impresionado este jugador. ¿Cómo tira? En una de estas va a entrar. Vamos, Cristiano. Los jugadores abandonan el terreno de juego al final del primer tiempo con empate a cero en el marcador. Ambos entrenadores tendrán que pensar cómo romper las defensas del otro equipo en el segundo tiempo. Hasta ahora la batalla se ha librado en el centro del campo. Ambos entrenadores habrán meditado posibles cambios de futbolistas, estrategias durante el descanso y llega el momento de ver qué es lo que han preparado. Iniesta. David Villa con el balón. Maravilloso en el cruce todo el equipo. Higuaín. Di María. Vamos, Angelito. Cristiano Ronaldo. Qué bien están los de atrás. Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Sale rozando el poste. Qué pena, eso merecía ser gol. Qué pegó en el palo. Di María. Desviado. Di María. Uy. Digan ustedes, yo me callo. Pepe. Levanta la cabeza después de recuperar un balón complicado. Este equipo está tan confiado en su estilo de juego que a sus hombres no les importa abandonar sus posiciones durante largos periodos de tiempo. Tiene que superar al guardameta. ¡Gol, gol, 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 gol! Los incondicionales del equipo desplazados hasta aquí parecen muy satisfechos. Estos balones fuertes y rasos son muy malos para los porteros. Complicadísimo reaccionar y tirarse a tiempo. Están ahora tras ese empate mandando el electrónico. Cambios, cambios, cambios. No sé a qué viene este cambio. El equipo no lo estaba haciendo mal del todo. Este cambio incrementa su fuerza ofensiva. Nosotros. Igual, y no ha servido. Vaya Karim Benzema. Y ya. Osil. Bicho. Cristiano Ronaldo. Ojo que vengan a la espalda los hombres de atrás. No señala la falta. No conviene dejar pasar balones como ese. Messi con el cuero. Qué bien dejan los espacios atrás. Alves. Y ahora Messi. Con esa defensa los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. La verdad es que no sé si ha sido una cesión. No, Messi, muy rápido. ¡Xavi! No. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? ¡Alves! La defensa intercepta el balón. ¡Cristiano Ronaldo! Cristiano. Un corte muy elegante. ¡David Villa con el balón! ¡Qué buena combinación! Siempre tienen soluciones. ¡Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo encuentra dificultades para marcharse. Dani Alves con el cuero. ¡Ojo que lo debe intentar! ¡Pedrito! El defensa logra hacerse con el esférico. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Di María! ¡Di Mariano! ¡Messi! ¡Pedrito! También esa pelota, lo que pasa. ¡Cristiano Ronaldo! No, podemos avanzar. ¡Y ahora Iniesta! ¿Sabes cómo cambiar la formación?
Se ve interesante. Alonso, Kaká, Di María, Bicho. Creo que el más rápido es Kaká. Vamos, 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 vamos. Lo han hecho muy bien a la hora de defender. Kaká. Cristiano Ronaldo. El balón sale por la banda, será saque Benzema. lateral. Se va a producir la primera sustitución del partido. El técnico no podría haber estado más acertado. Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo. Marcelo. Será saque de banda. Xavi Alonso con el cuero. Benzema. Kaká. No es la jugada más fácil del mundo, pero no sería la primera vez que se marca un gol incluso desde más lejos. Tenemos que estar luchando. Y ahora David Villa. Y el juego sigue. Corta el pase. Ahí era Di falta. María. Bicho, bicho, bicho. Hace con ellos lo que quiere y la manda a saque de Tranquilo, banda. tranquilo. Lo intenta desde lejos. Las paradas no reciben tantos elogios como los goles y eso no siempre es justo. Van a tener que inventarse algo para poder batir a ese portero, ¿no crees, Manolo? Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. ¡Qué bien hecho! Alves. Puyol. Ahí se me haciendo la jugada. Sensacional ahora de cruzar. Habrá solo 2 minutos Ahí de se me haciendo descuento. la jugada de ¡Piqué! pájaro. Iniesta me gusta más cerca del área rival, donde sus habilidades de creación de juego le permiten Vamos, dar Kaká. ese último pase. Sensacional el defensa ahora. Benzema. Qué gran zaga, cómo lo están haciendo. Uy, esta es la última del partido. Es el momento para marcar aprovechando el córner. El partido está a punto de acabar y el portero decide subir a intentar rematar ese córner. Entrega en corto a su compañero. Busca un Ay, compañero. no, Una qué vez poco más, el centro mansito. no encuentra al Se acabó el rematador partido y de el meta nuevo. se hace con el balón. Saca el largo con la mano. Villa. Se terminó. Finalmente fue el Y equipo estuvo parejo. contrario quien se llevó el Pero premio fue con ese parejo el gol de partido. diferencia. Desde luego, si no marcas un gol, a lo máximo que aspiras es a un empate, nunca a ganar. Como siempre, tu agudeza nos ha hecho más agradable esta transmisión, Paco. Gracias. Nada más con otros equipos. Con selecciones. Vamos con Argentina. Ante Inglaterra. Esto es un clásico mundial. El chiquito Romero. Uf, Argentina es brutal. El Kun Agüero. No, Argentina es tremendo. Dale, Sandro, Maxi. La Bessi. Pastore. Bueno, Walter Samuel. Burdizo. Fabricio.
Estamos a Polochini por Burdizo. De Michelis. Ah, no, 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 no. Aquí tiene que ir Pablo Zabaleta. Walter Samuel de Michelis. Ence. Messi. Gago. Mascherano. Vanega. Di María. Higuaín. Carlitos Tevez. Tevez. Di María por Tevez. Di María, Mascherano, Vanega, Agüero. Listo. Nos fuimos. Lampard. Leo Ferdinand. Les habla Manolo Lama. Lo bueno de los amistosos es que los dos equipos jugarán con más libertad. No les asusta probar cosas nuevas. A ver, England, Hart, Gareth Barry, Lampard, Steven Gerrard, Walker, Rooney, Johnson. Di María. Los calitos. Disparo desde lejos. No creo problemas al portero. Ha sacado un tiro de donde no había nada, porque estaba rodeadísimo Manolo. Carlitos Tevez. Saca directamente hacia un costado. Pero bueno, que tiene que hacer uno para que le saquen la tarjeta. Romperle una pierna a alguien. Ah, se está jugando con Di María. Abulani. Este jugador pasa muy bien el primer toque. ¡Teve! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Con la pelota! ¡No consigue atrapar el balón! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Escucha a la afición. Está celebrando por todo lo alto. Apenas puedo escucharme a mí mismo. Parece que se tenían bien ensayada la jugada, ¿eh, Manolo? Después de esto, no harán muchas faltas en esa zona. Walcott. Amparo. Johnson. Amparo. El balón Rooney. Llega a la delantera. De Rooney. Ashley Cole. Mascherano. Roba la pelota perfectamente. Johnson. Messi. Messi, Messi, Messi. Pura velocidad, Messi. Qué bien lo está haciendo, intentando llegar. Se mete al área, se mete, se mete, se mete, se mete, se mete. Un bolito. Puede entrar. Sensacional. Qué maravilla. Qué forma de parar. Qué espectacular ahora a la hora de detener. Muy bien por el portero. Bravo. Johnson.
pasó. Ah, bueno, ya ha confirmado que pitan manos. Eleva la bola por encima de un par de... ¡Gol! ¡Qué distracción! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La ha marcado Rooney! No es el más bonito de los goles porque dio en el poste, pero ¿a quién le importa ahora? El fútbol es así. Parece que tienes el partido bajo control y de repente... ¡Tas cataplar! Las cosas empiezan a torcer. Los defensas están siendo hoy claves. Están siendo ayudados también por los centrocampistas. Defiende bien todo el equipo. Barry. Qué jugadorazo que era ese Gareth Barry. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. Gerrard. Johnson. Di María. Vamos, Angelito. Intenta proteger, aunque eso no es un marcaje. ¡Qué bien lo intenta! ¡Contra! Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. Este jugador tiene una clase increíble. Es una pena que sea tan chupón, pero la verdad es que esta vez no se lo podemos echar en cara. Fallar, fallar, fallar y fallar. Al final le ha tocado marcar. Iba a ser un golazo, pero pues... un autogol. Johnson. Frank Lampard. Gerrard. Rooney. Barry. Saque si quiere ganar. Johnson. Walcott. Gerrard, un ataque muy prometedor. Voy acordándome en FIFA 11 el Milan. En una defensa zonal como esta, no se pueden permitir los despistes. Sobre todo cuando tan solo se gana por un gol. Está también colombiano Yepes. Di María. Es como Gary Cooper, solo. Sí, señor, la colocó perfectamente por la esquina inferior. Bueno, ha pecado un poco de individualismo, pero como ha acabado en gol, se lo perdonamos. Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres. Johnson. No, Argentina. Lampard. Ferdinand. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Ya también, por supuesto. En ese medio campo de Lugo. Johnson. Frank Lampard. ¡Qué gran zaga! ¿Cómo lo están haciendo? Higuaín. Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa. Tremendo, tremendísimo la figura del partido, Di María. Gerrard. Barry. Lampard. Rooney. No dice nada. Buen pase. Las defensas como esta ganan partidos. Barry. ¡Qué bien está tocando el cuero! ¡Cómo domina el juego aéreo! ¡Rooney! Bien,
lo han hecho muy bien a la hora de defender. No creo que tengas problemas para coger esa pelota. Y el guardameta vuelve a poner el balón en juego. El electrónico dice que 3-1, pero puede pasar de todo. Vaya primeros 45 minutos que se ha marcado este equipo. Lamentables. Supongo que el entrenador preparará cambios y preparará una buena bronca. Si esto sigue así, en la segunda parte pierden seguro. Frank Lampard. Ashley Cole. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. Higuaín. Rapidísimo. La defensa ha hecho suyo el balón. ¡Eso va gol! No ha faltado nada para que ese disparo de Agüero coja puerta. Consiguió encontrar unos centímetros para tirar, pero no fue lo suficiente como para marcar. Creo que van a por más. No se conforman con esta diferencia favorable. Mascherano. Tevez. Higuaín. Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Más calitos. Ashley Cole. Rooney. No hace falta hacer cambios porque me cercioré. Gerrard. Me tengo mejores. Formación tremenda, Sacarlitos y el Cunagüero están. ¡Y ahora Messi! El árbitro detiene el juego, pita falta. El cambio estaba cantado. Sí, señor, uno de atrás por uno de delante, al ataque. James Milner. Muy duro. Ese disparo de Messi era bueno, pero uy. Madre mía, Manolo, tu hijo pequeño tira mejor. Qué bien ha sacado el portero buscando la línea lateral. Gerrard. Se aplica la ley de la ventaja. Walcott. Da la pelota. No creo que sorprendan al portero desde esa distancia. La portería sigue temblando tras ese disparo. Qué malo es el árbitro. La falta la ha visto todo el estadio. El árbitro no corta el juego. Ferdinand. Terry. Rooney. Ferdinand. Milner. Ashley Cole. Lampard. Veamos si pueden recolocarse y avanzar. Tevez. Y ahora Kun Agüero. El árbitro señala falta y apercibe al jugador. A la próxima le va a mostrar la cartulina. Lionel Andrés. Va a tirar a puerta. ¡Qué poco ha faltado! Así los tira mi abuela, Manolo. Están en racha hoy, incluso aunque no les haya terminado de salir bien. Uy, paso cerquísimo. Kun Agüero con el balón. Gerrard. Milner. Frank Lampard. Bájelo, bájelo. Eso. Rooney. Se necesitan más hombres en el ataque. Higuaín. John Terry. ¡Qué pase tan bueno! Lampard. Rooney. Higuaín. Qué bien ha tocado horizontalmente. Corta el pase. Rooney. Lo hicieron muy bien ahí. ¡Qué gran defensa! Tevez.
Rooney. Tenemos la ley de la ventaja. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Están buscando otro descuento los ingleses. Frank Lampard. Gerrard. Ashley Cole. ¡Qué manera de quitar el balón! Tevez. Gonzalo Higuaín. ¡Uy! Lampard. Se añadirá otro minuto en concepto de descuento. Johnson. El equipo optado por un sistema zonal. ¡Qué bien lo ha hecho ahora! ¡Cómo olía donde iba el balón! El portero decidió poner la pelota en juego con la mano. ¡Kun Agüero! A la segunda puede ir la vencida. Bueno, el disparo iba muy, muy desviado. El disparo no ha estado a la altura de la jugada. El portero saca el balón a un lateral. Suena el pitido final. Los jugadores abandonan el terreno de juego con el 3-1 en el marcador. Ese gol madrugador les ha puesto las cosas muy fáciles. Es el mejor FIFA que he jugado en PlayStation 2. Hasta el momento, ¿no? Porque vamos con el FIFA 12 en los próximos días. Un saludo. Bueno, Paco, no creas que vas a escaparte de la próxima retransmisión. Gracias por todo y hasta siempre.